Uno, dos, tres. Sí, uno.
Estas botellitas no. No deberíamos de ver estas botellitas. No la abro aquí. Es Mac. Es un coloquio. No, bueno, puedo conectar la mía, ¿no? Pues sí. Cuando subas, sí. A como quitar este y subir la mía. Es que no está abriendo. No está abriendo la. No, solo con conectar este cable ya se proyecta, ¿no? Se supone. Sí, este sí, ¿no? Sí, esto es WAD. Es el HDMI, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, va Mau y después ¿quién va? Mariana. Entonces igual y... Hay un receso y después vas tú. Buenos días para todos, para todas. Primero que todo, muchísimas gracias por su presencia. Hoy estamos aquí reunidos para la segunda jornada de este coloquio internacional sobre explotación de combustibles fósiles en nuestra América, una visión desde los territorios amenazados, que recordemos es el segundo ejercicio que inició hace 2 semanas con el coloquio internacional sobre explotación de combustibles fósiles no convencionales en Estados Unidos y Canadá, y ya en esta versión... El propósito y el objetivo es precisamente hacer una reflexión desde los territorios que están siendo amenazados por este tipo de desarrollos mineros y energéticos. Entonces el día de hoy es para mí pues, un honor presentar a los compañeros que nos van a acompañar en las ponencias, a Mauricio González, a compañera Mariana García, que hace parte del equipo de investigación del doctor John Sachs,
Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer el acompañamiento de las personas que nos que hacen parte pues y participan de este evento a través de la transmisión en vivo por internet. Entonces, pues bueno, no le doy más largas a la presentación. Comenzamos con Mauricio González, él es etnólogo de la ENA, maestro y doctorante en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, director de la maestría en teoría psicoanalítica del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Es profesor de la ENA y es miembro del Centro de Investigación y Capacitación Rural, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca, Totonacapan, Corazón, parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Entonces, por favor y muchas gracias. No, pues, gracias. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy honrados de que nos inviten, nos incluyan. Agradezco mucho a Mariana, a David, al doctor John Sachs por este esfuerzo. La verdad es que esta es una oportunidad para ofrecer parte del trabajo que estamos haciendo en Corazón, que es una coordinadora de organizaciones, comunidades, activistas, académicos, investigadores que nos agrupamos en diferentes actividades y que pues estamos haciendo investigación que llamamos activista o militante, ¿no? Es una investigación que intenta ofrecer argumentos para las defensas territoriales, muchos de ellos echados a andar ya en algunos procesos jurídicos y en nutrir instrumentos de defensa a nivel comunitario, ¿no? Nos interesa el nivel comunitario sobre todo, pero bueno, es una coordinadora regional. Y bueno, lo que yo les voy a presentar es un poco la mirada de un argumento antropológico que estamos ensayando para poder ofrecer algún tipo de énfasis en los agravios que a nivel cultural se impone la fractura hidráulica. Siempre es muy difícil, ¿no? Poder hablar en términos culturales porque lamentablemente tenemos nociones lenis o nociones muy suavecitas de cultura, entonces regularmente acaban siendo nociones que ponen una dicotomía material, ideológico, material simbólico, y entonces lo simbólico acaba siendo cultural, lo importante es lo material, ¿no? Desde hace varias décadas ya se están ensayando tipos de argumentos en donde justo se ponga énfasis en la articulación material-cultural como inmanente, como imposible de separar, y en ese sentido cualquier agravio territorial es un agravio cultural. Entonces, bueno, voy a hacer una lectura para ya no seguir divagando. Espero ser claro y si no, bueno, pues ya espero tener también oportunidad de aclarar algunas cosas. Bueno, llamé a la presentación afectaciones culturales que impone el fracking en territorio campesino indígena de la Huasteca Totonacapan. Y bueno, pues la idea va así. La impronta petrolera. Desde finales del siglo XIX, la historia de los pueblos de la Huasteca y el Totonacapan que bordean el Golfo de México está atravesada por la presencia de empresas petroleras extranjeras, quienes vieron nacer los primeros movimientos sindicales en el sector y fueron objeto de expropiación cardenista. Negociación, promoción, agravios e impugnaciones han sido la invariante que incluso tiene rastro literario bajo la pluma de Traven con la Rosa Blanca en el 51. La percepción social de los proyectos petroleros es ambigua en la región. Representan la puerta a inversiones y empleo a nivel local, mas también son una intervención radical sobre la vida de los habitantes, pues no existe explotación petrolera sustentable e impone una cultura masculina que ha dejado rastro ominoso en numerosas regiones y ciudades del Golfo de México. Pensamos en Poza Rica, pensamos en Ciudad del Carmen. El viraje contemporáneo en la política energética del país no solo terminó con un proyecto de desarrollo nacional fincado en la exportación comercial de hidrocarburos, sino con la intervención estatal a nivel local, en la que el asistencialismo, paternalismo y clientelismo no eran excepción sino regla, lo que ofrecía prebendas a ciertos sectores de la población que efectivamente se veían beneficiados del desarrollo petrolero. La abierta entrega del sector a empresas transnacionales, junto al nuevo papel de Pemex como una empresa extractiva más, deja de lado los otrora beneficios del nacionalismo petrolero. En otras palabras, los grandes proyectos petroleros ya no intentan derramar local alguna,
Y si bien la reforma energética del 2013 aumentó la concentración de beneficios para el sector privado, los riesgos de afectación por extracción petrolera en términos ambientales son y siguen siendo los mismos. Y cito un escrito de Giancarlo Delgado, que varios de ustedes conocen. En promedio, Epstein y Selberg estiman que en la producción petrolera terrestre los desechos de lodo van desde los 270 mil litros a poco menos del 1,5 millones de litros diarios. Reservas de agua subterránea y superficial, así como la biodiversidad, se ven afectados por tales desechos en tierra, al tiempo que las aguas de desecho en los océanos pueden ser arrastrados por las corrientes marinas a cientos de kilómetros de distancia, lo que afecta a los ecosistemas que encuentra a su paso. A lo anterior se suman los riesgos de explosión, derrames e incendios provocados como parte del funcionamiento cotidiano de pozos petroleros por la transferencia del crudo de una a otra instalación, por error humano, etc. Igualmente, deben contabilizarse los gases de efecto invernadero que genera la extracción de crudo, puesto que uno de los modos más baratos de hacerse cargo del gas natural que se extrae junto con el petróleo es su quema, cosa que tenemos sumamente registrada, por ejemplo, en ejidos como Emiliano Zapata en Papantla. Fin de la cita. Estas afectaciones son aún más graves en regiones plurilingüísticas como la Huasteca y el Totonacapan, donde la principal actividad económica es la agricultura de temporal y la producción de cítricos. Más aún, el impacto se maximiza cuando miramos las afectaciones bajo sociabilidad indígena, donde sujetos no humanos son considerados como parte de una comunidad ampliada, vinculando a numerosas prácticas a cerros, cuerpos de aguas y semillas que componen la milpa. La coexistencia con proyectos petroleros no deja indemne a estos entes que participan de un orden cosmológico diferente, siendo un motivo más para la oposición no solo a un potencial despojo territorial, sino también al agravio a una experiencia societal constituida milenariamente por colectivos de hombres y mujeres humanos y no humanos. Es por ello que ha de tomarse en cuenta que no existe relación de poder sin resistencia, y ambas regiones llevan a flor de piel la histórica lucha que ejecutó una reforma agraria campesina desde finales de los años 70 hasta mediados de los 80, recuperando tierras que actualmente son reconocidas ya por el Estado mexicano como ejidos. El movimiento que en ese entonces se reconocía como popular tuvo también relación ambivalente con las promesas petroleras, mas ello cambió y hoy se ha definido en un franco rechazo, el cual incluye demandas que actualizan los ya añejos antagonismos de clase a través de la preservación de tierra y agua, así como las irreconciliables diferencias culturales de las prácticas y modos de hacer campesino que ofrecen un perfil territorial a sus exigencias, conformando redes de acción que incluyan a diferentes actores locales, regionales y organismos nacionales e internacionales, lo que ha empezado a dar mayor visibilidad a los conflictos petroleros y lo que prevemos tenderán a escalar al comenzar la extracción de gas shale o de lutitas promovida por las licitaciones de las rondas del Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía. Ahí no me voy a extender. El gas shale, saben, y mis compañeros, entiendo, ayer lo presentaron, sobre la técnica de fractura hidráulica, la competencia que ejerce sobre el agua, la contaminación que ejerce sobre agua, tierra y aire, y bueno, toda la dinámica de empresas transnacionales y de trabajadores petroleros que se ejerce dentro de los ejidos. Desde 2003, que fue el pretexto por el cual nosotros iniciamos la investigación allá, tanto en la parte norte del Totonacapan como en la Huasteca Poblana y Veracruzana, comenzó a operar un proyecto petrolero denominado Aceite Terciario del Golfo, el cual ya podemos constatar que fue uno de los varios ensayos de privatización del sector que reanudó las aspiraciones extractivistas que en los años 80 el yacimiento conocido como Paleocanal de Chicontepec ya contaba. Actualmente, contempla su reactivación y expansión por medio de la extracción de hidrocarburos no convencionales. Y bueno, ¿qué es lo que está en riesgo? Voy a hacer una apretada síntesis de las condiciones bioculturales que componen a la Huasteca y al Totonacapan. El territorio en vilo. En estas regiones, la territorialidad está atravesada
por su condición indiana. Territorio es cultura, constituido por nahuas, otomís, tepeguas, totonacos, pames, huastecos y no indígenas, quienes comparten elementos y lógicas productivas, organizativas y para la población indígena, míticas, rituales y espirituales, siendo su posición de exclusión y marginalidad uno de sus rasgos más dolorosos y característicos. Ángel Palermo y Eric Wolf afirmaban que entre el altiplano septentrional y la costa del Golfo, desde épocas precolombinas, formaban una zona simbiótica de desarrollo agrícola e intercambio de productos. En el virreinato y la colonia se indujo la cría de ganado mayor y el cultivo de caña de azúcar, que a la fecha cuentan con alguna relevancia mercantil, principalmente para no indígenas. Las tierras bajas presentan llanuras en la parte norte, alternadas al sur con colinas de arenisca calcárea. Las zonas montañosas suelen tener afluentes con crecientes altos junto a caudalosos ríos que dividen a las llanuras pantanosas. Según Henry Puig, se pueden distinguir tres tipos de formaciones ecológicas. La primera es la llanura cálida, más o menos húmeda, de sur a norte. La Sierra Madre, más frescas y húmedas, sobre las vertientes oriental, más secas al oeste. Y las formaciones de meseta, que pueden ser frescas y secas. Cada formación, a su vez, tiene dominancia de algún tipo florístico. La meseta cuenta con flora autóctona, la Sierra Madre con holártica y la llanura costera con neotropical. Históricamente, la fertilidad les caracteriza. Los mexicas dieron a la Huasteca el apelativo de Tonacatlalpa, tierra de comida o de abastecimientos. Ello no ha mermado, la variedad de maíces nativos lo demuestra, cuyo resguardo campesino ha desarrollado a la raza tuxpeña, junto al maíz cónico, a elotes cónicos y al dulcillo del noreste. La distribución de matorrales xerófitos, bosques tropicales caducifolios espinosos, bosques de pino-encino, junto a las migraciones de diversas especies, las variaciones climáticas y los efectos de altitud constituyen, y ahí cito otra vez a Puig y a Lacaz, una de las regiones con más alta diversidad florística del país y con un alto grado de endemismo. Todas las características señaladas hacen que en conjunto la Huasteca y el Totonacapan sean considerados una típica unidad económica con agricultura de plantaciones y de autoconsumo, ganadería con importancia nacional, pesca regional en tensión constante con la histórica extracción petrolera. Y bueno, ahí justo lo que hay que considerar es esto, es que no hay este tipo de ecosistemas sin la polinización que los propios pueblos han generado, ¿no? No solo son pueblos que compiten por la presencia de los ecosistemas, sino que también los han fomentado, los han producido, los han diversificado. Y bueno, va el argumento fuerte. Comunidad ampliada. Uno de los factores más relevantes en términos regionales es el mundo de vida que se produce al conjuntar lo indígena con lo campesino. Si lo campesino puede ser tomado bajo un perfil económico, es decir, como sector productivo basado en la actividad agrícola, cuando se contempla relacionalmente lo indígena, se expande un modo de aprender y producir mundo en una praxis que incluye a sujetos no humanos dentro del ensamble social. Acercarse a lo campesino indígena es aproximarse ya a un modo cultural que no se constriñe a la esfera económica. Si diversidad es uno de los nombres que designa a lo campesino, cuando ésta reposa en hombros indianos, dicha condición se potencia, conformando un campo de diversidad en la diversidad, simbólica y valorativa, pero también material. Apelamos a una noción fortis de cultura, donde además de considerar la semiosis cultural, se considera a la propia condición de posibilidad de concepción del mundo como producto cultural, es decir, ahí donde se afirma cualquier experiencia concreta, incluso la real, como un efecto de mediación cultural. Si se concede este punto, aquello que llamamos vida no es lo mismo para cada complejo cultural, ni siquiera en su carácter material, pues lo más concreto ya es un modo cultural con cualidades específicas que es campesino y, más aún, si es campesino indígena. Un presupuesto que se adopta desde los estudios clásicos de Chayanov en torno a la economía campesina, es que esta se constituye con base en la satisfacción de la exigencia-necesidad-consumo de la unidad familiar,
Cada unidad productiva que en la vida campesina, que en la vida campesina por lo regular está construida por lo familiar, producirá de acuerdo con sus necesidades, buscando un equilibrio entre trabajo y consumo. Lo cierto es que hay de familias a familias, y al ser estas construcciones culturales que nada reclaman naturalidad, se vuelcan tan caprichosas como la misma historia de la humanidad. Entre pueblos indígenas de la Huasteca y el Totonacapan se encuentran al menos dos tipos de conjuntos familiares, el nuclear y el extenso, que si bien tienen rasgos compartidos por algunos otros de tradición religiosa mesoamericana, lo es en mucho por compartir dimensiones cosmológicas al ser comunidad más allá de la consanguinidad. La familia indígena cuenta con las relaciones planteadas en el átomo de parentesco de Lévi-Strauss, es decir, alianza, filiación y consanguinidad, pero avanzan hacia vínculos de filiación con dueños metahumanos, dueños de los que a ojos de Occidente se consideran como naturaleza. Los solares suelen habitarse por tres generaciones, quienes fungen como la unidad económica productiva nuclear que, tal como señala Chayanov, satisface las necesidades de todos sus integrantes, pero principalmente en la Huasteca indígena incluye también a estos dueños cosmológicos. Todos los excedentes son de la unidad en su conjunto, reservando una parte del consumo ofrecido en costumbre o ritual vernáculo a las entidades ortógenas y patógenas del mundo. Por lo tanto, las semillas que se guardan y siembran en cada ciclo pertenecen a una unidad familiar ampliada, las cuales son heredadas generación tras generación, cuyo mantenimiento y continuum es garantizado también por la relación tutelar sostenida con estos dueños cosmológicos. La familia extensa son todos los familiares que se relacionan y se reconocen mutuamente, con lazos consanguíneos, filiales y rituales que incluye a sujetos no humanos. Si se piensa en la comunidad ampliada, es decir, en aquella que comprende lazos tutelares con entes cosmológicos, la genealogía indiana toma rumbos metahumanos, haciendo rastro territorial. Y cito aquí a don Pedro Hernández, un macehual del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca. La tierra es nuestra madre, nos protege, nos alimenta y nos da vida. Por lo tanto, nosotros, hijos e hijas de la tierra, tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla, de no destruirla, porque es nuestra madre y de toda la humanidad y los que en ella viven. Fin de la cita. Si somos de maíz, madre y padre tierra son el lazo genealógico fundamental. Ahí voy, ¿verdad? No. Bueno, ya no falta mucho. La forma privilegiada del parentesco es el respeto, que denota filiación, que se enmarca en un vínculo mayor. El amor en estos pueblos es una relación colectiva, por lo que muchas de sus formas de expresión están plagadas de reverencia y sutileza. Es esta humildad que de repente se presenta en el indígena, sobre todo en el náhuatl. Había antes un prejuicio y un racismo que se decía que el indio era gachón, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esta cosmopolítica en la cual el respeto tiene mucho que ver con cierta forma de amor, las pasiones se desbordan y desbordan los entes anímicos, pero también tiene que ver con las formas de cacería, ¿no? Justo también se piensa al indio como ladino, porque no se sabe muy bien qué está pensando, y justo en su cosmopolítica tiende a ser un buen cazador, se llama venadear. Entonces, mucho de eso que se ve agachón y que, pues sí, racistamente era catalogado así, en realidad es una forma de reverencia que tiene que ver con el amor o con el odio, es interesantísimo. Pero bueno, esa es otra charla. Vuelvo al escrito. El amor a estos pueblos es una relación colectiva, por lo que la reverencia y sutileza es su característica, ¿no? James Taggart ha destacado que en las formas de amor náhuatl, el trabajo colectivo y el amor con respeto, Tlazoltalis Iwan Iknoyot, son su consistencia. Iknoyot en la Huasteca se traduce como respeto, pero también es hermandad. Tlazoctla Iwan Iknoyot es una relación basada en el cuidado mutuo, expuesto en el compañerismo y la solidaridad de parejas entre parejas que es donado a los amigos, Noliknijik. Fraternidad indispensable para la economía campesina, que descansa entonces en lazos inaprensibles a lo cuantitativo. Eso que llamamos campesino no se puede situar
sino es evocando una relación productiva con la tierra, pero también cosmológica y filial, que entreteje vínculos de respeto, de amor vernáculo, de comunidad con aquello que para nosotros es territorio. En lo referente al equilibrio trabajo-consumo destacado por Chayanov, se puede ver además otra diferencia radical. En las comunidades indígenas el trabajo tiene connotaciones ambiguas, pues por un lado apela a aquella de la que Chayanov concibió como condición penosa, en tanto que el trabajo tiene por costo la vida, pero también evoca una especie de deber ser, de ontología comunitaria que promueve la vida, pues a través del trabajo, del tequit colectivo y consumo de maíz, los pueblos indígenas de las regiones dan y se dotan de fuerza vital, Chicahualistli y Canahuasanili. El cuerpo de lo vivo en este pueblo posee al menos una sombra, una especie de alma que en caso de carecer de fuerza vital de este Chicahualistli, enferma al punto de que es previsible la muerte. Es por ello que todo y todos deben trabajar, las mujeres, los hombres, los viejos, los niños, el tiempo, las nubes, los meses, la medicina, el veneno, el fertilizante, el trapiche, el asadón, los bastones, todos trabajamos. En la Huasteca y el Totonacapan, la ritualidad es vergel. En la sierra, la influencia del santo patrón hace que vistosas danzas se desplieguen para celebrar donde indígenas y no indígenas confluyen. En la bocasierra y la llanura, la fragmentación produjo el ejercicio disperso de las prácticas vernáculas, que, sin embargo, se realizan con gran vitalidad en pequeños xochicalis, donde innumerables costumbres, estos rituales vernáculas, son moneda de cambio año con año, dispositivo privilegiado de interpelación al mundo otro. No obstante, y aquí se verifica una intersección que afianza a pueblos incluso más allá de sus cualidades etnolingüísticas, los diferentes territorios comparten y profesan una profunda devoción por santos y patrones o dueños de cosmológicos, reconociéndose comunidad ampliada ahí donde la fiesta católica es abigarrada a causa de los contenidos propios del costumbre, pues la indistinción entre Cristo y Sol, San Juan, San Juanita, Sirena, Dueña del Agua, Panchanej, Cruz, Cerro, Todos Santos, estamos en Todos Santos, Chantolo y Santorum, así como los marcadores rituales de la vida agrícola, proliferan entre indígenas y no indígenas, actualizando su vigencia en cada realización. Praxis ritual correlativa a la praxis productiva que hace terruño al andar, como dice Armando Bartra. Para cerrar, el mundo de la vida tradicional integra elementos que a los ojos de Occidente pueden aparecer cercanos al cuidado de la naturaleza, una especie de ecologismo vernáculo. No obstante, como hemos intentado esbozar de forma muy apretada, ello excede a la cosmología naturalista del mundo, pues la sociabilidad indiana, al vincular a numerosos sujetos no humanos bajo estatuto de sujetos sociales, amplía la noción de sociedad eurocéntrica, solidaria a la modernidad ilustrada. La comunidad ampliada es una en la que se imponen numerosos lazos que subvierten la condición de recurso o objeto a buena parte del territorio que, sea por la pertenencia a un dueño o sea por relación con ellos mismos, estructuran relaciones societales que hacen del universo uno inundado de vida. Lo que está en juego ante proyectos petroleros tan rapaces como la extracción de gas shale por medio de fracking no solo es el entorno ecológico, sino la experiencia de vida de una población que, mediante sociabilidad mayor, ha podido sostener una relación diferente con aquello que la sociedad occidental está agotando, las condiciones de posibilidad de la vida. Si la política energética no solo se presenta no considera esta diferencia cultural radical, imposible para balances cuantitativos, no solo se presenta profundamente cocida, sino también etnocida. Ambos agravios comparten el efecto devastador. Ambos, a su vez, son inconfundibles cuando nos acercamos a las formas de reproducción vernácula del mundo, donde el etnocidio comienza con cualquier intervención territorial, incluso esa nominación territorial. La apuesta es que ahí donde las empresas extractivistas e incluso nosotros activistas vemos territorio, bajo una cualidad hologramática, los indios pueden ver sociedad. Nuestras teorías de territorio son teorías antropológicas de alteridades indianas que están siendo avasalladas bajo una mirada que, por supuesto, lo último que le interesa es considerar a quienes han producido
la vida en esos territorios, a quienes han fomentado y construido esos territorios. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio. Por supuesto, su intervención nos permite dimensionar qué es lo que está en juego en todas estas experiencias de defensa del territorio, que ahí donde estas empresas mineroenergéticas ven un recurso que tiene que ser explotado para ser convertido en dinero, realmente ahí está la base de la existencia histórica y cultural de estos pueblos. Lo que está en juego realmente es la defensa de la vida. Entonces, muchas gracias. Y bueno, ahora es también para mí un privilegio presentar a Mariana García. Ella es una compañera que hace parte, les comentaba ahorita, del equipo de investigación del doctor John Sachs Fernández. Ella estudió Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Colabora dentro del proyecto PAPIT, que se llama Hacia una Sociología del Cambio Climático y la Explotación de Combustibles Fósiles, que está a cargo, repito, del doctor Sachs. Y en este momento realiza su investigación en torno a la región de Chicontepec, en Veracruz. Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar algo que ayer comentaba el doctor, y es que Mariana es clave en la organización de este evento, no solamente desde el punto de vista de la organización logística, del contacto con los invitados, sino por el aporte que ella misma está haciendo en su quehacer investigativo frente pues, a este flagelo del fracking. Entonces, pues, les pido un fuerte aplauso para la compañera, que realmente es un ejemplo para nosotros. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos por su asistencia. Antes que nada, también quiero agradecer al doctor John Sachs, no solo por este espacio que me ha otorgado, sino también por todo el trabajo que hemos venido haciendo dentro del proyecto y también pues, con todos mis compañeros, que justamente también ellos son clave dentro de toda esta organización de esos eventos. También a la Alianza Mexicana contra el Fracking, Francisco, Ale, ayer estuvo Claudia, por su cooperación dentro de la organización del evento y hacer un también especial énfasis en Corazón con Mauricio y también otra organización que no está presente pero que es fundamental, es un actor fundamental en la defensa del territorio que es La Vida, que funge, bueno, desarrolla sus actividades en Veracruz, principalmente a Ale Jiménez, Emilio, todos ellos pues han tenido una apertura con todos nosotros ya que gracias a ellos, pues nos podemos, nos hemos podido involucrar dentro de estos territorios que están siendo amenazados. Y siempre nos han solidarizado toda esta información y también pues, han colaborado a la investigación. Y ese es un agradecimiento también personal y también de parte del doctor John Sachs. Bueno, como ayer estábamos viendo a lo largo del coloquio, Veracruz es uno de los estados fundamentales para entender la extracción de combustibles tanto convencionales como no convencionales. Es el estado que cuenta con mayores pozos y una de las principales zonas en donde se está desplegando todas las actividades de extracción, tanto de convencionales y no convencionales, es en el Paleocanal de Chicontepec. Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla y tiene una extensión de 3.800 kilómetros cuadrados y lo integran campos productores principalmente de areniscas de la formación dentro del terciario. Este es un mapa donde se puede visualizar su ubicación. Y bueno, un poco para ubicar los intereses previos en la zona, es que en 1926 es cuando se dan las primeras manifestaciones de que existe aceite en todo el Paleocanal de Chicontepec. En 1961 se descubre el primer pozo y es hasta el 52 cuando ya se empieza de manera formal la explotación de hidrocarburos en el área del Presidente Alemán y Corralillo. Para 1970 se va a incrementar de manera acelerada la perforación de todos estos pozos exploratorios en primera instancia. Aquí tienen el listado, son los principales, Horcones, Miguapán, Palo Blanco va a ser fundamental porque más adelante voy a puntualizar algunos de los impactos sociales que han tenido las comunidades que se ubican en este pozo petrolero o cerca de este pozo petrolero.
Para 1978, la compañía internacional de Goliere y McNaughton certificó que las reservas del Paleocanal eran de 12.189 millones de barriles de petróleo crudo y 31.339 millones de pies cúbicos de gas. Y a partir de este momento, Pemex va a estar en constante acuerdo con ese tipo de compañías extranjeras para que se tenga una investigación a fondo de las reservas que existen en este Paleocanal, ¿no? Desde este momento ya es cuando empiezan las asociaciones con este tipo de empresas. Y entonces desde 1978, pues se sabe que Chicontepec es un amplio recurso ecológico, alberga el 40% de las reservas de hidrocarburo de nuestro territorio. Y uno de los principales argumentos dentro del panel de Chicontepec es que no son rentables por la baja permeabilidad que tienen los pozos, generalmente están compartimentalizados. También existe una baja presión porque por lo que la productividad pues va a ser relativamente o altamente baja y su explotación obviamente va a ser muy compleja debido a todas estas derivaciones geológicas. Aunado a ello, también los volúmenes del gas disuelto constriñen el paso del aceite hacia los pozos, ¿no? Entonces, es por ello que este proyecto fue pospuesto no solo por la baja productividad, sino también por la gran carga económica y la gran carga tecnológica que representaba extraer pues, estos hidrocarburos. Y quise poner esta lista porque me parece bastante ilustrativa sobre los estudios que se tienen en Chicontepec. Podemos ver que desde 1926 hasta 2007 más o menos es el último estudio que se tiene a fondo de las reservas que se tienen en el Paleocanal. Los que están en negrita son los más importantes o los que Pemex ha tomado como base para realizar todos los proyectos exploratorios y de extracción. El del 74, estudio estratigráfico estructural de las turbiditas del Paleocanal Chicontepec, porción sureste de la cuenca Tampico-Mizantla, la del 78 que les comentaba con la compañía internacional petrolera. En el 2002, de nuevo, se vuelven a certificar estas reservas por otra empresa extranjera, Netherlands, Sewell and Associates, y en el 2006 va a ser fundamental este año porque se elabora el proyecto Aceite Terciario del Golfo, que ya lo había mencionado Mauricio. Y bueno, ¿cuál era el objetivo principal de este proyecto? Era alcanzar las ventajas operativas y técnicas para lograr un óptimo y eficaz manejo de recursos económicos y los materiales. Es la mayor inversión que se tiene en toda la historia petrolera del país. Proponen una estrategia integral de manera ambiciosa porque es una perforación masiva justamente para mantener esta producción activa y que se mantengan los altos niveles de producción. Bueno, en este mapa pueden ver la delimitación geográfica del aceite terciario del Golfo. Contiene 29 campos, se encuentra en el centro-este y bueno, aquí están los 14 municipios que abarca, 11 del estado de Veracruz y 3 del estado de Puebla. A su vez, estos 29 campos petroleros fueron divididos en 8 sectores, el sector 3 y el 7 eran los que se encontraban en desarrollo y solamente el de agua fría, se estaban haciendo estudios iniciales para comenzar con toda esta exploración y el mantenimiento de la presión del yacimiento. Esos son los 8 sectores en los que se dividieron. Ay, no se ve muy bien. Bueno, este proyecto fue aprobado en el 2006 con base en un estudio de costo-beneficio. Y a partir de ese año, Pemex ha presentado diversas adecuaciones en las proyecciones de inversión y el último paquete económico en donde se presentaron estas modificaciones de la inversión fue hasta el 2010. En la siguiente tabla es más ilustrativo,
porque podemos observar que los montos de inversión han aumentado de manera acelerada en menos de un quinquenio, ¿no? En el 2006 eran 11.850 millones de pesos, para el 2009 se van a tener 24.002 millones de pesos, ¿no? Y con una inversión total de 52.520 millones de pesos. Y bueno, esta gráfica también es bastante ilustrativa porque otra de las problemáticas del paleocanal de Chicontepec es que no se alcanzó la producción que se estimaba en un principio, las expectativas fueron demasiado altas, se tenían 32.000 barriles al día, cuando en un principio se dijo que se iban a producir más de 100.000 barriles al día. Y bueno, esta parte también es fundamental entenderla porque, bueno, he estado revisando los informes anuales de Pemex del 2013 al 2015. En el 2013 fue el último informe donde se menciona de manera específica el aceite terciario del Golfo. Tiene una sección y que va desglosando las diferentes características, pero para el 2014 ya no existe estudios a fondo, ¿no? Únicamente dan cifras al aire que se invirtieron 26.265 millones de pesos destinados a la terminación de 211 pozos de desarrollo y toda la infraestructura complementaria, 457 reparaciones menores, 42 estimulaciones de pozos. Es decir, que solamente dieron cifras, pero ya no se daba un estudio de manera detallada y desglosada de este proyecto porque se daban cuenta que realmente no era rentable, no estaba dejando las ganancias esperadas. Y en esta se da, obviamente, en este informe se da una promoción fundamental a la reforma energética. Y para el informe del 2015 es bastante interesante el cambio de discurso que se maneja en todo el informe porque ya no se prioriza la exploración y explotación de los combustibles convencionales, sino que ahora se debe de abrir el espectro, se abrió aún más el espectro al aprobarse las leyes secundarias de la reforma energética. Y justo todo este discurso se va desglosando en este informe y ya se prioriza que la manera de recuperar toda esa inversión que se había propuesto en el aceite terciario del Golfo se ganaría o se recobraría por medio de la fractura hidráulica en gas shale y en este caso en el panel canal de Chicontepec son formaciones areniscas. Entonces, que a partir de aquí se iba a empezar con la exploración del fracking para hacer recuperable toda esa inversión que se había perdido. Y entonces, para el plan quinquenal de la CENER, proyecciones 2015-2019, en Veracruz pues, se tienen consideradas 49 áreas, 46 son para exploración de recursos convencionales y 60 áreas para la exploración de recursos no convencionales, ¿no? Y justo aquí ya se vuelve a especificar que la extracción va a ser en Chicontepec, con una superficie de 1.599 kilómetros cuadrados. Veracruz, porque atañe especial atención, y Puebla, porque es otro de los estados que abarca todo este paleocanal, y se localizan dos áreas a licitar, dos para la exploración de recursos no convencionales y con recursos remanentes en sitio, ¿no? Y la superficie a licitar es de 7 kilómetros cuadrados para extracción de hidrocarburos y 240 kilómetros cuadrados para la exploración de recursos no convencionales. Se ve el cambio bastante claro, ¿no? De los recursos convencionales hacia los recursos no convencionales. Y bueno, a partir de ello, a partir de todas estas proyecciones de la CENER, como parte de la estrategia de exploración y producción de Pemex, se lanza la tercera ronda de licitaciones en contratos integrales y se seleccionaron 6 áreas que suman reservas 3P. Las reservas 3P son las reservas probables, probadas y posibles. Y en barriles de crudo, y equivalen aproximadamente al 15% de las reservas de Chicontepec. Y aquí están, bueno, no se alcanzan a ver, pero las 6 áreas es Soledad, Amatitlán, Umapa, Pitepec, Miquetla y Miahuapán. Y, bueno, aquí se observa toda la superficie, las reservas, los recursos prospectivos.
Y bueno, para nada más desglosarlas rápidamente, el área contractual de UMAPA, concursaron alrededor de 16 empresas, tanto nacionales como internacionales. Nacionales había de Monterrey, Coahuila, había una turca, que eso fue un revuelo también, que se llamaba Sinopa, que también concursó para ganar estas 6 áreas, y el área contractual de UMAPA la ganó Halliburton. El área contractual de Amatitlán no se presentaron proyectos, ni tampoco las calificaciones a las empresas licitantes fueron favorables, entonces queda declarada desierta, no gana ninguna empresa. Tampoco el área contractual de Pitepec, tampoco el área contractual de Miguapán, pero el área contractual de Miquetla gana la operadora de campos de WF. Este es todo el área de Miquetla, el polígono. El área de contratual de Soledad, la licitación la gana Petrolite. Y bueno, entonces, Chicontepec entonces es la otra joya de la corona, como lo afirmó el exdirector de Pemex de Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, pues evidentemente no, con todas estas investigaciones, se visualiza claramente pues el fracaso de Pemex. Y ahora la consigna de abrir Pemex a las empresas extranjeras, pues se ha cumplido, ¿no? Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Tech Petrol, Baker Hughes, tienen acaparada toda esta explotación. Y de cada peso que Pemex invirtió en la exploración de esos yacimientos, recuperó 2.5 centavos, ¿no? Los únicos beneficiados que se vieron en estas extracciones, pues obviamente fueron los contratistas extranjeros, porque ellos han cobrado de acuerdo con las actividades desarrolladas, aunque no haya habido una ganancia económica. Pemex consiguió más de 2.000 millones de dólares anuales que sirvieron para transferir toda la renta petrolera a las compañías transnacionales para que siguieran explotando nuestro petróleo, ¿no? Y justamente todo este panorama ayuda a que se refuerce esta imagen ilusoria que se tiene del fracking en Lutitas, argumentando que con esta tecnología sí es posible recuperar Chicontepec, sí es posible hacerlo rentable y sí es posible que se pueda sacar mucho gas y, bueno, en este caso, mucho aceite y petróleo. Y no solamente fue pues, un fracaso económico, no solamente hay impactos negativos en la esfera económica, sino que también todo este fracaso pues, alcanza el aspecto social y obviamente el aspecto ambiental. Y en 3 años que operó el paleocanal de Chicontepec, se utilizaron 450.218.042 litros de agua, que fueron volúmenes que pudieron haber sido ocupados por 12 municipios en Veracruz. En el lapso de 2011 a 2014 se exploraron 652 pozos mediante fracking en municipios veracruzanos como Papantla, que es aquí donde es Ale Jiménez, que les comentaba, y La Vida trabaja activamente en esos territorios, Cuatzintla, Chicontepec y también en Venustiano Carranza y Pantepec. Y como recordarán, les mencioné el campo petrolero Palo Blanco, que se extrajo en los años 70, fue una explotación masiva. Y encontrábamos que hay comunidades que viven cerca de este campo petrolero, en donde únicamente tienen 3 opciones de empleo. Una es que abran algún comedor para dar de comer a todos los trabajadores de Pemex o alguna tienda de abarrotes para que se les abastezca. La otra es la siembra y la tercera opción es emigrar, que es la opción por la que han optado varias de estos ciudadanos. Y obviamente se intensifica la contaminación de los ríos. Los 14 ríos más importantes de Veracruz están extremadamente contaminados, entonces el riesgo de la llegada del fracking aumenta este riesgo y aumenta la contaminación de estos ríos, además de que Veracruz es el primer lugar nacional en pérdida de vegetación natural. Otra de las
de los impactos sociales que podíamos observar es que el espacio territorial es el espacio territorial donde están desplegados estos polígonos es muy amplio. Entonces, esto dificulta la defensa del territorio por lo mismo de la difusión de la información, ¿no? Es mucha extensión territorial y obviamente no hay mucha gente para cubrir todos esos territorios amenazados y no se puede socializar la información y no se puede difundir los daños que está provocando esta fractura como se quisiera en un principio. Asimismo, las dinámicas para fomentar incertidumbre entre los afectados, ¿no? Los engaños de compra que veíamos mucho era que las empresas llegaban y les decían a los dueños de esos territorios donde se desplegaban los polígonos que el polígono abarcaba todo su territorio cuando solamente abarcaba una parte. Entonces, se engaña al campesinado, a los grupos indígenas y se les compra todos sus terrenos a pesar de que no todo en su conjunto lo abarca el polígono, ¿no? Y otro obstáculo u otro impacto social que observamos son las necesidades y la carencia que cuentan todas estas comunidades. El Estado sabe muy bien qué mecanismos de cooptación tiene para comprar, para frenar los movimientos de lucha, ¿no? Mediante programas de asistencialismo, distintos programas sociales que frenan y obstaculizan todos estos movimientos autónomos de lucha. Y, de las últimas reuniones que teníamos en Jalapa, nos preguntábamos qué es lo que se necesitaba, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales es conocer el conocimiento a fondo del territorio, es decir, qué es lo que se tiene, si hay áreas naturales protegidas, si hay alguna especie endémica para que por ahí se pueda construir un caso con evidencias comprobables, ¿no? Y entonces se tiene que articular la base social, esta base comunitaria, mediante foros, encuentros, que es mucho de lo que hacen todas estas organizaciones, y articularlo con la base jurídica, es decir, que se construya un caso con evidencias comprobables. Y observamos que una de las evidencias comprobables inmediatas y que se visibilizan de una mejor manera pues son los daños y los riesgos territoriales. Aunado a ello, también evidenciar las afectaciones culturales es vital porque se genera una opinión pública internacional y se genera y hace que todos estos esta opinión pública internacional se ponga en la agenda nacional estos temas que de otra manera no tocarían estos puntos de las políticas públicas. Y bueno, para ya finalizar, lo que se ha venido diciendo desde el coloquio del año pasado, el coloquio de hace dos semanas, la sustentabilidad energética, ¿no? Es prioritario transformar el patrón energético que ha sido dominante, transitar a otro esquema que no dependa de los combustibles fósiles, no concebir al petróleo como única fuente de energía, que se resignifiquen los modelos actuales de producción, distribución y consumo de los recursos energéticos, incorporando energías limpias que respondan a las necesidades de la crisis ambiental actual, siempre teniendo en cuenta esta reapropiación y este repensar del territorio, que no únicamente se conciba como un espacio que otorga los bienes naturales, sino que también se construye socialmente, hay historia, hay cultura. Se tiene que recuperar este diálogo de saberes, estos saberes ancestrales que están basados en una visión comunitaria, como lo marcaba Mauricio. Si no se tiene esta visión de los indígenas, de los grupos originarios, no se puede tener una visión integral de la vida. Y nada más me gustaría terminar con esta reflexión. Para que se pueda plantear un escenario de sustentabilidad fuerte, es necesario divisar un espacio equilibrado en donde se valorice no solo al hombre y a la mujer, sino también a cualquier forma de vida que persiste en la naturaleza y afianzar un panorama de solidaridad entre ellas. Al mismo tiempo que se replantee la relación existente entre el ser humano y la naturaleza, es decir, que ya no se observe a esta última como un objeto, sino que se concibe como un sujeto parte de un todo y que le da sentido a las relaciones sociales y a las relaciones de producción. Se traza una línea para el consentimiento de una cultura ecológica,
Esta cultura permite la instauración de una toma de conciencia entre los distintos actores sociales y una movilización de los ciudadanos en torno a la defensa, la conservación y protección del medio ambiente. La cultura ecológica debe trascender los procesos ideológicos para así poder transmutar las relaciones de producción y las relaciones de poder existentes entre el Estado y la sociedad. Sería todo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Aprovechando que nuestros ponentes tardaron menos de lo planeado, vamos a aprovechar pues para que puedan ampliar sus apreciaciones. Vamos a abrir, la propuesta es abrir una ronda de preguntas o de comentarios, pues para que haya oportunidad de que nuestros dos ponentes puedan ampliar sus puntos de vista. Entonces, ¿quién quiere participar? Francisco. Muchas felicidades a los dos, la verdad, escucharlo siempre pues es un placer. Y Mariana, yo no conocía tu investigación y la verdad está buenísima, creo que va a ser muy útil para la defensa del territorio. Y en ese sentido quería preguntarte, Mariana, sobre el tema de la rentabilidad económica de la explotación de pozos tanto convencionales como no convencionales en Chicontepec. Mencionabas este retorno de 2.5 centavos para Pemex por una inversión de un peso, pues eso es, por ningún lado es negocio, es más bien el desfalco de Pemex al servicio pues de las transnacionales. Lo que siempre he tenido curiosidad y es una duda que, para poner aquí en la reflexión, es, mencionabas, o sea, vi los campos que ya se licitaron, la más de la mitad quedaron desiertas las licitaciones, lo cual para mí tiene completo sentido, porque si no es una actividad rentable, pues no… la iniciativa privada, ¿por qué entraría en estas condiciones? ¿No? Digamos, tiene sentido pues los contratos integrales de producción y servicios, porque pues Pemex antes costeaba, pagaba, o sea, digamos, al final de cuentas decían, pasaba la empresa transnacional, decía, esto es lo que me costó realizar esta explotación y tú pagas la cuenta, ¿no? Y ya si es rentable o no, pues es responsabilidad tuya, de Pemex, ¿no? Lo que nunca he entendido, y es algo que me llena de dudas, es ¿por qué tomaron estos campos las empresas transnacionales? Si saben ellas que no, o sea, bueno, a lo mejor mencionabas el asunto de que hay estas expectativas desbordadas de la posibilidad de que sean rentables estos campos, pero yo creo que pues no, digamos, sobre todo si es mi propio capital el que está puesto en la línea, pues no, una empresa no da paso sin guarache, pues, o sea, a lo mejor sí tienen información sobre lo que hay ahí o no, pero ¿cuáles son las posibilidades de que estos campos sean realmente rentables y que pues precisamente por qué se incentiva, pues que porque hay un incentivo para que la iniciativa privada los haya tomado en esta licitación? Gracias. No, pues que todos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo. Bueno, muchas felicidades a los dos también. Mi pregunta va dirigida a ti, Mau. ¿Existe alguna ley o cómo podemos llevar el caso de la defensa de las de la cultura como tal? O sea, pues se está llevando a cabo como tal un etnocidio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar la defensa de las cosmologías, de toda la forma de vida de las culturas hacia la defensa, ¿no? O sea, bueno, hacia las leyes, o sea, ¿cómo podemos defender? ¿Existen leyes que defiendan las etnias? Bueno, no sé. ¿Alguna tercera pregunta? ¿Perdón? Sí, por supuesto. Juego amigo. Está bien. Solo para justo ampliar de lo que señalaba Kravitz, ¿en qué tipo de contratos son los que se están jugando, por ejemplo, para exploración? ¿Tienes alguna noticia? Porque parte de lo que sucedía en los primeros contratos era que justo se hallaban con unos contratos de servicios múltiples en donde podían contratar desde quien hacía la limpieza de los pozos hasta quien hacía el fracking, ¿no? Y bueno, ahí hay que checar algunos reportes, ¿eh? Porque en el 2009 teníamos 1.740 pozos fracturados y ahorita solo son los que salieron por IFAI, por la alianza, sí. pero hay mucho más que no sabemos. Pero bueno, en términos de los contratos de exploración, ¿cómo son? Porque hay varios tipos, ¿no? Sí, pero
quedará para la tesis. ¿Hay alguna pregunta de cierre o pasamos ya a las...? Sí. ¿Quién quiere responder primero? ¿Quieres responder tú primero? O... Bueno, sí, igual tú tienes más que decir. Yo seré muy concreto, o sea, mucho de la conflictividad en términos indianos se está jugando por derecho indígena que tiene que ver con los convenios internacionales, ¿no? El que ha sido muy talacheado es el de la OIT, ¿no? El 169, pero ahora están los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, ¿no? Otro que estamos intentando ensayar, y eso es con Francisco López Bárcenas, tiene que ver con el derecho al territorio indígena, que ahí es interesante porque se ofrece autodeterminación a los pueblos en territorio, pero nunca se dice que es un territorio. Y entonces ahí tenemos mucho que decir, porque está esa laguna que puede ser llenada por las teorías nativas, por las teorías vernáculas, en donde se radicaliza justo la concepción de territorio naturalista y podemos incluir a la cosmovisión como parte de la construcción de territorio, ¿no? Entonces, nociones como biocultural, que es mucho más fácil de asimilar para nuestra cosmología, pega bien para esas nociones del territorio. Recomiendo mucho el libro, que es un poco aburrido si uno no es abogado, que se llama La Tierra No Se Vende. Hoy luchamos por la Tierra No Se Vende, ¿no? De López Bárcenas, que publicó con Tosepan Titatanisque, una cooperativa de cooperativas bellísima, que tiene un hotel precioso en Cuetzalan al que hay que ir, el Tosepan Cali. Pero ese librito es el que puede orientar un poco hacia dónde vamos, pero en realidad vamos a ensayar, ¿no? Estamos innovando. Y lo que tenemos de antecedentes es lo que se está haciendo en Cuetzalan contra las mineras y las hidroeléctricas. Y ahí es donde justo SEMDA ha dado muy buenos golpes y argumentando culturalmente, ¿no? Entonces, no se trata solamente de defender los frijolitos y el calzón de manta, sino una noción ontológica, la autodeterminación ontológica de los pueblos, donde la realidad puede ser pensada incluso por teorías nativas. Y ahí es donde hay que luchar mucho, porque tenemos una noción de cultura muy lata y esa hay que pelear. Es otro campo en disputa. Bueno, Francisco, justamente yo también tenía muchísimo esa duda, ¿no? ¿Por qué iniciar esas inversiones si ya se tienen todas estas investigaciones de que no es rentable, ¿no? Y obviamente pues me falta profundizar en la investigación, pero en una primera aproximación y lo que estuve encontrando es que, por ejemplo, bueno, uno de los argumentos que daba Halliburton es que ellos sí tenían, ellos sí traen como toda esa tecnología más avanzada para iniciar con estas exploraciones, bueno, con la extracción por vía fracking. Entonces, que eso iba a aumentar las ganancias porque ya tenían justo esa tecnología que va directamente hacia las areniscas y ya tienen todas estas sustancias químicas que logran extraer eso. Eso por un lado. Por el otro, es que la mayoría de las empresas que están realizando todas las... toda la infraestructura complementaria dentro de Chicontepec son mexicanas, entonces ahí tampoco están invirtiendo como en todo el gasto de la infraestructura complementaria. Por ejemplo, ICA es una de las empresas mexicanas que tiene las actividades de construcción de todas estas plantas. Entonces ahí ellos no están gastando en todas estas plantas complementarias, entonces no sé si por ahí también podría ir, ya no están haciendo ese gasto, únicamente tienen que hacer el gasto en la explotación como tal, ¿no? En el pozo así directo. Y la otra que también me llamó mucho la atención y no sé si también pudiera responder en una primera aproximación, es que las áreas que no, o sea, que quedaron desiertas eran las más caras, se pedían $9 por barril, y las que quedaron, las que sí quedaron licitadas, pedían $6 por barril. Las más baratas fueron las que justamente sí se presentaron estas licitaciones, y justamente las más caras no se presentaron ningunos proyectos, ¿no? Entonces eso podría tal vez responder en una primera aproximación, obviamente faltan más, pero esos tres puntos yo diría que responden, ¿no?
Y todas las licitaciones y las calificaciones que se les dan a las compañías que están licitando están en la parte de los contratos en Pemex, y o sea, son de acceso público y se pueden checar también. Bueno, pues si no hay nada más, Halliburton, hay que revisar qué es lo que hace la matriz, cómo opera la matriz. Y pues todo lo que es la experiencia de ellos en materia de contratos se deriva de lo que han hecho en Irak. Entonces, habría que ir a revisar exactamente cuál era el objetivo de la invasión real, que era de qué se trataba. Y vamos a encontrar que, bueno, ya la documentación que tenemos indica que era el petróleo, ya tenemos las minutas de las reuniones del gabinete de Blair, donde hay un reconocimiento por parte de ese gabinete a puertas cerradas de que era el petróleo de Irak. Pero no solo eso, era también el botín mayor, además de eso, era y es el tesoro de Estados Unidos, el tamaño del presupuesto de Estados Unidos y la cantidad de contratos que obtuvo Halliburton y algunas otras empresas subsidiarias de Halliburton, como Kellogg Brown and Root, que también opera por acá. Y entonces eran servicios múltiples, y entonces era extracción de petróleo, todo eso, pero también mantenimiento de las bases militares. Por ejemplo, a Kellogg Brown and Root le van descubriendo, poco a poco se va sabiendo lo que hacían, porque hay una auditoría general que ha osado revisar las cuentas y lo que hacen. Y descubren, por ejemplo, cosas como que a Kellogg Brown and Root le tocaba contrato para la distribución de alimentos a las bases, pero entonces distribuían alimentos que ya estaban vencidos, esos que vienen en lata, y eso es lo que le daban a los soldados, alimentos que ya no eran digeribles, o mantenimiento de las barracas, por ejemplo, de los sistemas de calentamiento de agua eléctricos que mataron por electrificación a una cantidad grande de soldados. Murieron porque no estaba bien hecha la instalación y se electrocutaban. Entre otras bellezas, él también, la empresa se encargaba de abastecer de gasolinas y turbocinas al ejército y la fuerza aérea, y le aumentaba el precio a como le diera la gana. Pero el asunto central era que el contrato estaba diseñado en forma tal en el área de petróleo de seguir en un contexto donde la relación de las compañías inversionistas con los estados, cuando hay choque de opinión,
se van a dirimir en tribunales a modo, montados por el Transpacífico, que fue lo que estábamos hablando. Es decir, se van a anular los tribunales nacionales y se va a ir a tribunales a modo. Si la empresa de fracking tenía en su actividad previstos ganancias de $6,000 millones, y el gobierno que sigue a este gobierno decide que el fracking no es una buena idea y que está envenenándose a la comunidad y que consecuentemente se va a prohibir o se va a cerrar tal tipo de explotación, va a los tribunales, entre otras cosas, de lo que traen estos, tratados. Otro de lo que, otras cosas que traen los tratados son cláusulas de irreversibilidad en el grado de apertura o de irreversibilidad en las cláusulas de no hay marcha atrás. Entonces, si usted ya entregó el petróleo o si usted ya modificó y va a hacer negocio del kinder a la universidad con la reforma energética, pero con la reforma educativa, que es considerada una industria, donde usted va a invertir como invierte en farmacia en Estados Unidos, y es muy productiva. Eso se sabe, la señora Clinton fue una de las pioneras en ese tipo de reforma en el estado de Arkansas. Entonces, se le ponen cláusulas en que usted no puede regresar. Ahora, eso ocurre en un contexto que no se ha tratado, el contexto de seguridad en que se está dando todo este fenómeno. Es un contexto de seguridad, de catástrofe humanitaria, pero de terrorismo de Estado, porque hay más de 200,000 muertos, porque hay 28,000 desaparecidos, porque en este sexenio tenemos entre 4,000 y 5,000 más desaparecidos, y hay un aterrorizamiento del inconsciente colectivo. No estamos necesariamente hablando de otra cosa que del inconsciente colectivo, porque cuando desaparecen 43 estudiantes va directo al inconsciente colectivo. Es un mecanismo de disciplinamiento social brutal hacia directamente el inconsciente colectivo y por categoría social. Entonces, esos elementos hay que tener presentes. Yo iba a revisar un poquito toda la cuestión de contratos y me iba también a revisar lo más interesante. Fue observar el dato que diste sobre 1978, la entrada de estas empresas, ya empezaron a entrar con Díaz Serrano. Estaba ya Díaz Serrano, yo me acuerdo, enormes conflictos con él, porque él estaba ya en asociación con George Bush padre en perforación petrolera, haciendo negocio de perforación petrolera con George Bush padre, que era en ese momento el director de la Agencia Central de Inteligencia. Así que no hay que olvidar esos pequeños datos. Y entonces importa mucho también la presencia de empréstitos del Banco Mundial, el desate de la crisis por la deuda en la transición de López Portillo con de la Madrid y el arribo de la condicionalidad cruzada de la que habló Juan Fal ayer. ¿Por qué? Porque en la condicionalidad cruzada están todas las asesoras que Pemex tiene que contratar y que el gobierno de la Madrid acepta.
y el gobierno anterior también aceptan. Si la presencia de, por ejemplo, Cambridge Energy Associates, ahí entran ellos y una serie de asesoras y de firmas asesoras que van abriendo los espacios para ir desnacionalizando de facto las actividades sustantivas de Pemex y contratándolas. Ya con Fox ya las meten directamente a los pozos petroleros, al mantenimiento de los pozos petroleros, y se van cerrando cada vez más subsecretarías o secretarías en petróleos mexicanos. Entonces, yo me iba a referir a eso, para referirme a eso, yo iba a revisar otra vez los programas de préstamos de la época, de ese periodo, porque es muy importante la memoria histórica de cómo es que se ha ido haciendo el desmantelamiento hasta llegar a la situación que tenemos ahora, donde la agresión es abierta contra la Comisión Federal de Electricidad. Y después lo otro es los niveles de en que la corrupción son instrumentos instrumentos esenciales en los manejos de esto que llamamos imperialismo, que es una relación de fuerza de clases, y insistiendo una vez más en el hecho de que cuando hablamos de neoliberalismo, de nuevo, decir que eso de neo no tiene sentido, porque no es nuevo, es tan primitivo como lo que ocurría en el siglo XIX con el capitalismo victoriano, no es neo, ni es liberalismo, en el sentido de que el liberalismo fue una filosofía contra las grandes autocracias, y esto es profundamente regresivo, de puro terrorismo de Estado, es guerra de clase. Y a esa guerra de clase habría que agregar esta dimensión cultural, esta dimensión de cómo es el trato en relación con la naturaleza, donde la población indígena debe transformarse en quienes enseñan cómo es que se relaciona con la naturaleza, para no destruir el marco de referencia que permite que existan existamos y las especies. Hoy estaba escuchando la cantidad de especies que desaparecen. Estamos en medio de una sexta extinción. Y yo les di de lectura un trabajo de Ceballos y otros, es una cosa corta, como de 5 cuartillas, pero es uno de los mejores trabajos que hay, que va demostrando la barbaridad que está ocurriendo en extinción de especies. Lo tienen ustedes en la bibliografía para que lo pueden transmitir a todas las personas que lo pidan. Bueno, pues agradecemos la intervención. Y Mariana, sus participaciones nos abren nuevas aristas para reflexionar en el tema, y creo que esto es muy importante en un coloquio que pretende abrir más que responder ciertas cuestiones. Entonces, inmediatamente daremos paso a los ponentes de la mañana, los que continúan, Alejandra Parás y Leobardo Lechuga, por favor. Gracias. Gracias.
Bueno, como les comentaba, damos la bienvenida a Alejandra Parás. Ella es educadora ambiental y activista que actualmente participa en la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la defensa del territorio de las Huastecas y Nuevo León y en Agua para Todos, para la Vida. Ha trabajado en organizaciones como Caruna Agua y Vida, CECADI y el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, y además participa en distintos proyectos educativos en escuelas y comunidades, realizando y diseñando programas de educación ambiental. Y su ponencia, su conferencia se titula Megaproyectos Hídricos y de Explotación de Hidrocarburos en el Noreste Mexicano. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí, el espacio. Mi nombre es Alejandra Parás. Actualmente participo en la Coordinadora Regional de Acción Solidaria por las Huastecas y el Totonacapan, mejor conocido como Corazón, y apoyo también la campaña de No al Fracking Nuevo León en lo que es la ciudad de Monterrey. Esta, tanto la campaña como el colectivo Corazón pertenecen a la Alianza Mexicana contra el Fracking, junto a 46 colectivos en 16 estados de la República. Y bueno, pues como el nombre de este gran colectivo que nos hermana a todos lo dice, nuestra postura es muy clara, nosotros vamos contra el fracking. Pero el fracking es como un tema más complejo y podemos abarcar un poquito más. Y bueno, primero aquí me gustaría compartir con todos ustedes qué es territorio, ¿no? Porque desde el primer coloquio, las primeras ponencias, hemos escuchado mucho la palabra territorio, ¿no? Territorio suena una y otra vez, pero me despierta la pregunta de qué es territorio para cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, pues lo más sencillo cuando uno quiere una definición, pues, se dirige a un diccionario, busca qué quiere decir, y si nosotros abrimos la REA, por ejemplo, habla de una extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política, ¿no? Es como encuadrar territorio en un perímetro muy pequeño, algo que quizá yo puedo medir, que puede ser cuantificable, y eso es territorio. Luego, otra definición que hay es la zona que corresponde a una jurisdicción o autoridad determinada, ¿no? Alguien manda ahí. Pero entonces, yo me pregunto, ¿y todo esto que está aquí, todo esto que yo les comparto en el fondo, acaso esto no es territorio? Porque para nuestros compañeros en las Huastecas, el Totonacapan, la Huasteca Potosina, que es la zona donde más estoy, digamos que más activa estoy junto con mis otros compañeros de la COSIP, ellos hablan de que territorio para ellos es cultura, ¿no? Y cultura es la variedad de colores que tienen estos alimentos, la variedad, las distintas variedades del maíz que podemos ver aquí, es la lengua, es el agua, son todas las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que a mí me encanta, a los compañeros Tenec. Esta es una pequeña celebración que ellos hacen antes de echar la milpa, ¿no? Es la vivienda también. Aquí tenemos lo que es la Cueva de la Olla, en la Sierra Tarahumara, son los niños también, ¿no? Y aquí en esta pequeña imagen, bueno, está Napi, que es un pequeño niño que es brillante, y él está dibujando su territorio, ¿no? Y él, cuando yo le preguntaba qué es territorio, él nos enseñaba nubes, nos enseñaba montañas, pero también nos enseñaba la iglesia del pueblo, también nos enseñaba el tesguino y nos enseñaba el maíz. Pero entonces, ¿qué pasa con el territorio, ¿no? Y podemos hablar de que hoy, frente a los espacios del capital, nuestros territorios son lugares de historia. En el territorio, en el capital se explotan los recursos y en el territorio se reproduce la vida. Entonces, para los compañeros, ¿qué viene siendo territorio? Territorio es la vida. Territorio es la vida y la tierra, por lo tanto, el territorio no se vende. El territorio se ama, se cuida y se defiende. Ah, no sé qué dice aquí. Y entonces, abro otra pregunta, ¿no? Si todos estamos compartiendo este mismo espacio de vida, porque aunque podamos decir que ahorita estamos en la Ciudad de México, pues el cielo no cambia mucho, ¿no? No es como que haya otro cielo, otra bóveda celeste sobre otra ciudad.
¿no? Las nubes son las mismas, el agua es el mismo que aquí, que en el noreste, y entonces estamos compartiendo un espacio de vida, más que un punto geográfico. Y este espacio de vida es el mismo territorio. Y mi pregunta es, ¿el compartir este territorio nos une o nos divide? Ahora, el agua. El agua yo lo veo como un elemento vital del territorio. Agua es territorio. Y aquí hago una pequeña reflexión. De nuestros cuerpos presentan un 65% de agua. Entonces, al tener nosotros 65% de agua en nuestros organismos, nosotros somos territorio. Y bueno, aquí una definición, ¿no? Cuenca. Aquí en Cuenca hay muchos debates, muchas diferencias, aún dentro de lo que es la campaña de Agua para Todos. Hace poco había como un gran debate aquí en la UNAM de qué era Cuenca, ¿no? Si nos vamos como con Cuenca en un tema muy naturalista y si este punto no da cabida a lo que es la subcuenca. Pero bueno, la definición que a mí personalmente es la que más me gusta es la de territorio, cuenca como territorio, ¿no? Es el territorio dentro del cual confluyen aguas superficiales en interacción con las aguas subterráneas. Es decir, comparto esta imagen, que es el ciclo del agua, ¿no? Todos estamos muy familiarizados con el ciclo del agua, creo que desde el kinder esta imagen de el agua se evapora, la nube, el sol y vuelve a caer la precipitación. Pero entonces, la cuenca es donde conversan tanto el ciclo corto del agua, que es esta evaporación, precipitación inmediata, como un ciclo más largo, que es el ciclo de agua largo que vendría siendo las aguas subterráneas, aguas que quizá no están a simple vista para todos, pero en fin, el agua es parte del territorio, el agua es territorio y recalco, al nosotros tener 65% de agua en nuestros organismos, nosotros somos parte del territorio. Y la cuenca no nada más es como el agua, ¿no? Donde vemos el líquido. Si nosotros nos asomamos aquí un poco, vemos las montañas. Estas montañas son las grandes fábricas de agua, ¿no? Ahí hay agua, también es parte de este ciclo, es parte de esta cuenca. Los árboles, y esto es algo que compartimos mucho con nuestros compañeros cuando trabajamos en las huastecas, ¿no? Ellos señalan, identifican sus cuencas y los cuerpos de agua como todo lo que tiene el vital líquido, ¿no? Muchas veces ellos hablan de las naranjas, de las frutas. Entonces, todo esto engloba esta visión de territorio, una visión más amplia que la del diccionario. Y bueno, pues Nuevo León y el agua, ¿no? Cuando a veces nosotros, o se comparte qué es Nuevo León a personas que no han tenido la oportunidad de visitar el noreste, siempre llega esta imagen de un gran desierto, ¿no? Un gran desierto y el desierto viene acompañado de una escasez de agua y se podría decir en Nuevo León no hay agua. Pero es muy interesante, ¿no? Nuevo León tiene un vínculo muy, muy lindo con el agua, ¿no? Después de 3 intentos de fundación de la ciudad, el 20 de septiembre de 1596, Diego de Montemayor logra, así como decir, bueno, se funda la ciudad de Nuevo León, de Monterrey, perdón, y esta se funda al lado de un cuerpo de agua, ¿no? Que es el río, es el ojo de agua del Santa Catarina, del Santa Lucía, perdón, no tiene nada que ver con el Santa Lucía actual, que es una gran alberca, que va de Fundidora al centro, sino era un pequeño cuerpo de agua, la gente, las primeras 12 familias que llegan, fundan la ciudad alrededor de esta zona, y entonces desde aquí podemos decir que Nuevo León tiene un vínculo muy importante con el agua. Sería de locos pensar que se funde una ciudad en una zona donde no hay agua, o sea, porque sin agua no hay vida, no podemos cultivar, nuestras familias no tienen alimentos. Entonces, pensar que Nuevo León es una zona árida nada más, ¿no? Que la ciudad de Monterrey no tiene agua, pues es un poco absurdo, ¿no? Las ciudades, todas las grandes ciudades del mundo tienen un vínculo muy estrecho con los ríos, con los cuerpos de agua. Y bueno, esta imagen que vemos aquí, que comparto con ustedes, es uno de los lugares más bellos de todo Nuevo León, ¿no? Esto está dentro de un ANP, que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y esta pared que ven aquí, esto podríamos decir, hablando en un término, usando una palabra que casi no me gusta, es la gran fábrica de agua de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. De aquí,
Esta gran fábrica de agua provee el 70% de agua que consume Monterrey y su área metropolitana. Y esta gran fábrica de agua es toda la Sierra Madre Oriental. Esta sierra que cuando uno entra a Nuevo León nos saluda de una manera asombrosa, ¿no? Grandes, grandes pilares de roca cubiertos en algunas partes de vegetación. Aquí en cierta época del año este muro lo podemos ver verde y no necesariamente es de plantas, sino también está la cotorra serrana, que es como una especie muy característica de esta zona. Y aquí hay un punto bien interesante, ¿no? ¿Cuánto cuesta cuidar la fábrica de agua en Monterrey? Bueno, este tema de las reformas energéticas, educativas, viene acompañado de varios recortes a diferentes presupuestos, ¿no? Y los primeros recortes de presupuesto que se dan son a las ANPs, a secretarias como tipo la CONAMP, empiezan a tener recortes, ¿no? Entonces, bueno, lo que antes monitoreaban 20 personas, hoy en día lo pueden monitorear 3, entonces imaginemos que son extensiones vastas de hectáreas, ¿no? Son hectáreas y hectáreas que ahora cuidan 2 o 3 personas, porque el presupuesto se ha ido cortando cada vez. Y alguna vez platicábamos de cuánto costaría generar programas de educación ambiental para el cuidado de esta área, ¿no? Es vital cuidar esto. Estamos hablando de que aquí se produce el agua de la ciudad, ¿no? Es el pulmón de la ciudad. Y, bueno, echa números. ¿Cuánto creen que costaría cuidar una gran sierra? Yéndonos por una cifra muy, muy básica, estaríamos hablando de 5,000 millones de pesos. Y ahorita vamos a contrastar con otro proyecto y ustedes me dicen si es mucho o es poco. Y bueno, ¿cuáles son las cuencas de Nuevo León, no? Nuestra cuenca principal es la cuenca del río Bravo. Está dentro de la región hidrológica número 24, se le conoce como Bravo Conchos. Y tenemos varios ríos, ¿no? Nuevo León tiene más de 100 ríos, los más importantes vendrían siendo el río Salado, que este desemboca directo a la presa del Falcón, el río Sabinas, que es un río bellísimo, el río San Juan, este es nuestro río más importante para el área metropolitana, este desemboca a la presa del Cuchillo, el río Pilón, el río Pesquería, que también se le conoce como el río Porquería, ¿no? Porque es Ahora sí que nuestra legislación nacional en tema de desagües y de descargas industriales es bastante laxa. Entonces, bueno, este río tiene descargas industriales de toda la ciudad. El río Conchos y el río Blanco. También, bueno, dentro de las cuencas, algo que tiene asombroso Nuevo León, regreso a esta foto, es la humedad de la ciudad. Creemos que es muy, muy seco, ¿no? Y sí, se hace un calor impresionante, pero cuando uno sube a los puntos más altos de lo que es la Sierra Madre Oriental, hay un fenómeno muy interesante, y es el tener de frente, sentir la brisa salada del Golfo de México, ¿no? Que esta es la que cubre la ciudad, y por otro lado, estar viendo hacia el frente todo lo que es el desierto, ¿no? Donde empieza todo lo que es la continuidad del altiplano mexicano, y hacia atrás un bosque de coníferas inmenso. Este contraste de ecosistemas es una cosa bellísima de Nuevo León. Verdaderamente es un estado muy bello, es un estado con un choque de ecosistemas impresionante, más allá de esta visión de Nuevo León como desierto y Nuevo León solamente con cactáceas. Y bueno, aquí me centro un poco en lo que es Monterrey, ¿no? Es interesante saber de dónde obtenemos el agua de Nuevo León y de Monterrey y el área metropolitana. Les contaba que, bueno, el 70% viene de la Sierra Madre Oriental, y aquí hablamos de cuerpos de agua superficiales, 60% son los que nos dan el abasto y el 40% son aguas subterráneas. Tenemos una serie de batería de 45 pozos profundos, más o menos de entre 700 y 1000 metros. Estos son los más importantes, estaríamos hablando de Mina y Buenos Aires. Los Buenos Aires están dentro del parque, lo que es la Huasteca Neolonesa, también tenemos una Huasteca, y son pozos realmente profundos, ¿no? Luego tenemos 66 pozos someros, estos son a una profundidad no mayor de 100 metros, un manantial vivo en una ciudad. Aquí hago un paréntesis, otra cuestión interesantísima. Pocas ciudades en México tienen ríos vivos. Muy pocas, y Nuevo León tiene varios. Y en época de lluvias estos ríos, bueno, es impresionante el caudal que llevan. Hay 3 túneles, Cola de Caballo 1 y 2,
y el de San Francisco, que también es un túnel muy profundo, y una galería filtrante, que es la que les comentaba de la Huasteca. Esta comenzó a explotarse en 1954, siendo uno de los proyectos más vanguardistas del país, ¿no? Porque era realmente hacer unos pozos de galería muy, muy, muy profundos. Aquí, bueno, comparto un poco lo que es el mapa hídrico de bueno, nuestra región hidrológica, que es la 24. Esta cubre el 59.37% de la superficie estatal. Y bueno, nuestra cuenca principal es la Bravo San Juan, que está, cubre un 30.9%. Estos datos son totalmente comprobables, los pueden solicitar por acceso a la información de INEGI. Ya antes se solicitaban por acceso, ahorita ya los puedes bajar. Y también en lo que es la REPAT, ahí también los pueden tener acceso a ellos. Y bueno, esto de aquí, que ven aquí esta foto preciosa, es nuestra cuenca principal. Esta es la cuenca que yo les decía que era nuestra cuenca, nuestra región hidrológica número 24, y como pueden ver, el río San Juan está totalmente contaminado. ¿Qué es lo que hay sobre qué es lo que hay sobre este cuerpo de agua? Bueno, hay petróleo. Esta no es una foto muy lejana, esta es una foto de hace 2 años. El 16 de agosto del 2014 se presenta una fuga, ¿no? En uno de los oleoductos, es el oleoducto Madero Cadereyta, que nutre a la petroquímica Héctor Lara Sosa en el municipio de Cadereyta, afectando completamente a la comunidad de San Juan Bautista, que es el pueblo que se nutre de este río. Y es, bueno, realmente es alarmante, porque si estamos hablando que es la cuenca principal del área metropolitana, es irreal pensar el estado en el que está. Y bueno, fotos. Esta es la petroquímica Héctor Lara Sosa, con el Cerro de la Silla al revés, ¿no? Porque está en Cadereyta, entonces Cadereyta está atrás del Cerro de la Silla. Y estas son algunas de las fotos. Estas fotos las recabamos en varias visitas de campo que estuvimos haciendo del 16 de agosto, más o menos estuvimos trabajando ahí un año completo, tomando muestras. La foto de acá arriba son las acequias con las cuales la comunidad es una comunidad citrícola, ¿no? Producen naranjas, producen maíz, ¿no? Aquí la foto central, la foto del medio, bueno, aquí tenemos el Carrizo como el héroe de la contingencia. El Carrizo funcionó para detener esta gran masa de petróleo que corría sin parar durante una noche completa. Y aquí, bueno, retomo el punto que decía ayer Manuel Llano, ¿no? La versión oficial fue una toma clandestina por cuerpos delictivos. Y retomo un poco, Manuel Llano, la gente no roba petróleo, a menos de que tengamos nuestra petroquímica en el jardín, y creo que no es el caso de ninguno en este país. La gente roba producto terminado. Aquí fue una fuga, me tocó estar en el punto de la fuga, y era una cosa impresionante, bestial, cómo emanaba el petróleo segundo a segundo y no se podía controlar. Nada más para ver la foto de acá, si pueden ver cómo está salpicada la pared de petróleo. Imagínense la fuerza a la que está escupiendo el petróleo esa noche. Y lo primero que fue contener con costales, con carrizo, pero después Pemex tiene como esta parte de muy, muy noble, ¿no? Decir, no, nosotros vamos a resarcir el daño. Y bueno, aquí tenemos todo esto que ven abajo, que parece un gran basurero, es todo el petróleo, todos los costales, toda la... Se utilizaron también unas algas que son oleofóbicas, entonces van hidrofóbicas, entonces como que encapsulan el petróleo, pero todo esto fue empaquetado y almacenado en suelo virgen. Cabe destacar que se presentó el 18 de agosto una de las lluvias más torrenciales de ese año. Entonces mi pregunta es, ¿a dónde creen que iban todos estos paquetes con restos de petróleo? De nueva cuenta, iban a la cuenca. Y bueno, aquí hay una situación interesante, ¿no? La pierna de este pequeño que tiene algunas manchas. Esto es un poco similar a lo que nos compartía el compañero Alfredo. Aquí hay una cuestión que verdaderamente es delicada, ¿no? Hay una foto que gira en todas las redes, ¿no? Del gobernador del estado y el director de agua y drenaje, brindando con un vaso de agua, diciendo que en una semana se va a limpiar esta situación de los pozos, ¿no? Que las afectaciones son menores. Y se le dice a la gente que puede beber agua de sus acequias y de los pozos.
Los compañeros de estas comunidades lo que decían era que si sus caballos y sus perros no tomaban agua de los pozos de sus pozos, pues ellos tampoco lo estarían haciendo, ¿no? El agua, los comparto, cuando uno la tomaba, te dejaba un sabor como a grasa en la boca, como si tomaras agua con vaselina. Era una cuestión nefasta, ¿no? Y a la gente se le decía que se podían lavar los dientes con ella. Hubo gente que tuvo pérdidas bastante cuantiosas, ¿no? Recordemos, ese año, la gente que produce milpa no pudo levantar la milpa. La afectación era terrible. Y esta foto, bueno, me encantaría decirles que esta foto nada más fue del 16 de agosto del 2014, pero no. Esta foto es del 2015, un año después. Esta es como se ven los cuerpos de agua de San Juan, gracias a la petroquímica Héctor Lara Sosa y sobre todo a su planta tratadora de aguas, ¿no? La PTAR. Vuelvo a tomar el punto, las legislaciones mexicanas para... son demasiado laxas en materia de descarga de residuos tóxicos. Entonces, bueno, la PTAR con este tema de desmantelar a Pemex y demás no está cumpliendo los estándares internacionales, no está cumpliendo la NOM 127, y esto es día tras día. Cuando nos acercamos en caminatas, en prácticas de campo que estuvimos haciendo cerca de la zona, de una de las zonas donde la comunidad decía que está verdaderamente afectada, bueno, el olor era insoportable. O sea, cuando uno está en una gasolinera siempre huele a gasolina y como que marea un poco. En ese punto era insoportable. Y a menos de 3 metros había una milpa. Esto es día a día. Se hicieron accesos a la información. Se le pidió a Pemex que resarciera el daño, ¿no? Se le pidió a Pemex que por favor permitiera entrar y ver la planta, ¿no? Porque todo esto fue un compañero que lo rastreó satelitalmente, ¿no? De repente veías fotos y las comparabas y se veía una mancha grande y al día siguiente no. Y 3 días después otra mancha y ya esto, al ir a comprobarlo a campo, teníamos esta imagen. Día tras día esta planta está contaminando el agua de las personas, está contaminando su territorio y está contaminando sus vidas. No ha habido una respuesta y, bueno, tomamos el caso de lo que sucede en Papantla, ¿no? Pemex tiene alguna afectación ambiental y les pone una cancha de básquetbol, un comedor o les da balones de fútbol. La realidad es que aquí sí quiero tocar un punto. Esta planta tratadora, esta petroquímica, compañeros que trabajaron en ella y han hecho estudios de impacto ambiental para Pemex, nos compartían que esta planta tiene casi el 3 veces más gente contratada de la que necesita por operar. Ahorita, cuando uno camina por aquí, normalmente identificamos a la gente que trabajaba las petroquímicas siempre vestidas con los monos naranjas. Hoy no, compañeros, porque Pemex está quebrada y ahora la gente también tiene que comprar sus propios insumos para trabajar. Entonces uno ve todo un desfile de colores, de monos de seguridad para poder trabajar en Pemex. Y estas torres, ¿no?, donde se quema el coque es el residuo del petróleo, ¿no?, esta cosa que luego compra Cemex para que funcionen sus trituradoras, antes siempre se ha liberado, ¿no? Se libera ese humo negro que se ve de repente, y hay una norma internacional que habla de filtros y demás, pero bueno, cuando estamos hablando de una empresa que está agonizando, lo último que va a pensar es en seguir invirtiendo sus filtros. Entonces, las naranjas de esta zona citrícola están completamente cubiertas de coque. La gente se dedica a lavarlas para poder posicionarlas en el mercado. Situación muy similar a lo que viven los compañeros en Vaca Muerta con las manzanas y en la zona del Neuquén en Chile. Y bueno, aquí tenemos una gran película, ¿no? Textualmente es, bueno, podría ser el mejor programa de serie de Netflix y es el famoso Proyecto Monterrey 6. ¿Y por qué hacíamos como esta burla de el Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, ¿no?, con este encabezado de Netflix? Bueno, él en su cuenta de Twitter dice, el nombre se debe quedar porque así se han llamado los anteriores proyectos, y es como una serie. Hay varias temporadas, pero son diferentes historias, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que el Monterrey 6 quizá antes fue el Monterrey 5, se habla ahora del proyecto Monterrey 7, y bueno, se le ha ido, es un proyecto... Monterrey 6 no es un proyecto nuevo, es un proyecto reciclado, ¿no? Como son muchos proyectos en México de trasvase de cuencas que por alguna legislación, por alguna población organizada se detienen, pero después llega otro mecanismo, otro gobierno y se vuelve a activar, ¿no?
Esta imagen es muy interesante. Nuevo León no se distingue como el resto del país por ser como muy activo en manifestaciones y demás, y sin embargo, esta manifestación, hay más de 1,000 personas, se habla de 1,500, marcando un SOS diciendo que el proyecto Monterrey 6 es el robo del siglo. Aquí tenemos a dos personajes bastante carismáticos que son quienes promueven este proyecto. ¿Y de qué se trata Monterrey 6, no? Monterrey 6 es la construcción de un acueducto desde el río Pánuco, que es la región hidrológica 26, y es algo tan sencillo, ¿no? O sea, en concepto como tomar el agua del Pánuco, un gran popote que vendría siendo el acueducto, y llevarlo a la región hidrológica 24. Es decir, la región hidrológica Nuevo León, en Monterrey, que es el río San Juan. Y bueno, suena muy sencillo, ¿verdad? La boca toma sería en el municipio de Ébano, San Luis Potosí. Habría varias estaciones de bombeo, porque obviamente pues es una cosa bestial la distancia, ¿no? Son más o menos 380 kilómetros, no sé si cómo llevar el agua de mi termo a este vaso. Y pues para esto se necesitan 6 plantas de bombeo, perdón, son 520 kilómetros. Son 6 plantas de bombeo, ¿no? Estas plantas de bombeo para poder elevar el agua y que ésta circule equivalen a iluminar una ciudad de 200,000 habitantes. Ébano, San Luis Potosí, hay localidades y ejidos a menos de 200 metros que no tienen luz. Entonces, este proyecto no solamente es como una cuestión impresionante en el tema de distancias, sino que viola varios tratados internacionales. Los tratados internacionales, uno de ellos habla de... está totalmente prohibido y es inaceptable hacer trasvases de cuencas. Biológicamente hablando, no es lo mismo lo que vive en una cuenca, no es la misma la biodiversidad, la fauna, la flora que tenemos en una cuenca a la que tenemos en otra. O sea, no es lo mismo, no podemos hacer como mezclas nada más. La siguiente. Aquí hay un pequeño mapa. Estos mapas los hizo un gran colega, que es el biólogo Antonio Hernández. Yo me atrevo a decir que uno de los biólogos más comprometidos de todo Nuevo León, con diferentes luchas sociales. Y bueno, aquí está el punto de la boca toma. Y bueno, la longitud, les comentaba, pues son 520 kilómetros. Pasaría por Tamaulipas. Por Tamaulipas pasarían 303 kilómetros. Hay una elevación inicial monstruosa. Hay que elevar el agua, por eso son tantas plantas de bombeo. Y bueno, el diámetro de la tubería de este acueducto son de 2.13 metros. O sea, es como... un gran tubo, ¿no? Yo mido 1.62, entonces como un poquito más hacia arriba, y por ahí estar bombeando agua en un caudal medio de 5 metros por segundo. No les compartíamos a los compañeros en los huastecas que eso es como tener pipas y pipas de agua, nada más exportando el agua a otro estado, ¿no? Las 6 estaciones de bombeo que les comentaba, pues de nueva cuenta recalco, equivale a iluminar una ciudad de 200,000 habitantes. Y bueno, pasa por los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Entonces aquí cuando hablamos de territorios afectados, pues Nuevo León dice, pues a mí me están trayendo el agua, ¿no? No soy afectado. Pero los compañeros de Tamaulipas son los primeros en saltar al tema, porque ellos viven de la pesca, ¿no? Este río, el río Pánuco, desemboca en el Golfo de México, y aquí hay un efecto terrible que pasa... cuando empezamos a jalar el agua. Cuando yo empiezo a jalar el agua dulce de un río y desemboca en el golfo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el agua del golfo empieza a entrar más y se da un proceso de salinización, como esta imagen. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, los compañeros que viven en esa zona, aparte de tener una contaminación de cuencas impresionante y ellos se dedican a la pesca, no podrían cultivar por una salinización. Ellos hablan de que en época de secas, cuando es la canícula norestense, el agua del Golfo de México ya ingresa al río, ingresa hasta 26 kilómetros adentro. Y bueno, aquí hay un estudio bien interesante, ¿no? Donde yo les decía que esta Sierra Madre Oriental nos brinda el agua que necesitamos en el área metropolitana, y entonces... varios compañeros manifiestan en diferentes estudios que en Nuevo León, Monterrey tenemos agua y la tenemos garantizada hasta el 2040. Pero esto, ¿cuál es el problema de la ciudad?
tenemos, no es que tengamos un desabasto hídrico, es que tenemos una cantidad de fugas impresionantes. Tenemos un 33% de fugas en la ciudad, eso es altísimo. Tenemos un superávit en época de lluvias. Y bueno, esta es como la evolución demográfica, ¿no? También esto es muy importante, cómo la ciudad empieza a crecer de manera despavorida, ¿no? Ligada a grandes proyectos de inversión. Y entonces aquí es como el tema de, ¿y el agua para quién? ¿No? ¿Y el agua de quién para quién? El sector agropecuario utiliza el 77% del agua concesionada. Se supone que en Nuevo León es el 71%, entonces estamos usando un 6% de más. Porque no sé, aquí es un punto interesante, no hay que culpar que el campo ocupa mucha agua, no es así, ¿no? Sino que el campo desde, pues, tiempo, desde este nuevo, o sea, estos modelos en los que estamos viviendo, es lo último en lo que se ha invertido y se ha ido abandonando cada vez más, entonces tenemos sistemas de riego ineficientes. Y bueno, pues esta es la cuenca hidrológica de lo que es el Pánuco, como pueden ver aquí están todos los estados. Esta es una imagen de satélite. Es muy interesante ver que incluso hasta Querétaro tiene parte de la cuenca. Y no quiere decir que el río pase por ahí, no, sino que este río tiene también pequeños hilitos que nutren otros estados. Y bueno, pues aquí es la imagen, ¿no? Nuevo León no tiene agua, pero bueno, cuando hay agua, arrasa con la ciudad. Actualmente el proyecto Monterrey 6 está detenido. Y muchas organizaciones, muchos grupos se suman a una celebración de decir, se paró el Monterrey 6. Yo la verdad no me sumo a esta celebración, porque mientras la asignación esté vigente, este proyecto se puede reactivar en cualquier momento. Asignaciones vigentes hay varias en el país. También es posible que esta se pueda perder, pero ¿por qué Nuevo León, y esto es como una, ahora sí es muy personal, deciden no llevar a cabo el proyecto? Bueno, pues nada, habría que checar el presupuesto que se le entregó a Nuevo León para en esta temporada, ¿no? Es una cosa paupérrima y aventarte un proyecto que vale más de 52 millones de pesos, pues no tiene sentido. Y bueno, pues aquí Monterrey inundado, cuando en Monterrey llueve, en 10 minutos la ciudad se inunda y se colapsan vías por todos lados, ¿no? Entonces no tenemos captación de agua. La red de lo que es el área, lo que es las zonas centro, las zonas más viejas, es muy precario, o sea, son sistemas con muchísimas fugas. Y bueno, aquí pasa un tema muy importante, que es el gasoducto de los Ramones, rapidísimo. Esta imagen que se comparte en todos lados diciendo que es el acueducto Monterrey 6, no es el acueducto Monterrey 6, es el gasoducto de los Ramones, y podemos ver una pequeña sierrita atrás, ¿no? Entonces, cuando los ingenieros argentinos venían a hacer el plan para la construcción de este gasoducto, era común escuchar entre bromas que ellos decían que si habían logrado brincar un gasoducto a los Andes, esta sierrita no les iba a hacer nada. Si ven el trazo satelital del gasoducto, sí les provocó algo y tuvieron que hacer un corte de 25 grados, entonces va la línea del gasoducto y de repente tiene que hacer un giro a la derecha por un mal cálculo de alturas. Y aquí, esto es muy, muy importante. Esto que comparto aquí, esta cartografía, es como este escaneo que hicieron, que hace Estados Unidos, en este caso nada más del noreste mexicano, pero este estudio está hasta América del Sur, hasta el Cono Sur. Aquí vienen las provincias geológicas de hidrocarburos, de lutitas, ¿no? Estas son como la zona noreste. En esta zona está, las cuencas principales serían lo que es el Sabinas, Burgo, Burro y Picachos, y son pues las más importantes en el noreste. Estos son los campos de extracción a licitar, terrestres norte número uno. No me voy a detener mucho en ello porque los compañeros, creo que tanto Francisco Cravioto como Manuel Llano, hicieron una excelente aportación de ellos ayer, pero nada más veamos cuántos nos toca aquí en Nuevo León, ¿no? Nuevo León y Tamaulipas, pues tenemos esta parte de aquí, compartimos esta zona, y aquí un paréntesis, si pudiéramos sobreponer mapas, cartografías de las provincias geológicas de hidrocarburos y las zonas con mayor violencia y presencia del narcotráfico, es una relación directa y abismal, ¿no? Donde se han encontrado desde fosas hasta una gran cantidad de desapariciones forzadas, es una situación verdaderamente alarmante.
Terrestres número uno, bueno, les comentaba, son las cuencas de Burro, Picacho y Burgos. Esta abarca los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no toda la zona norestense. Y ha sido, pues, estos últimos años, pues, bastante investigada y explotada por empresas privadas, casi todas subcontratadas por Pemex, algunas de ellas de capital norestense también. Y se entregan contratos directamente a empresas privadas para explotar zonas a lo largo de todo el río Bravo. Dentro de unos días estaremos compartiendo en un pequeño foro con los compañeros de San Fernando, Tamaulipas, zona bastante afectada en esta zona. Vecinos ya de la frontera norte de Estados Unidos. Y bueno, los territorios amenazados, ellos, bueno, en este caso sería Piedras Negras en Coahuila, los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Méndez, Vallehermoso, Matamoros, y en Nuevo León los municipios de Aldamas, Doctor Cos, General Bravo y China. Si vemos un mapa cuando se le pide a Pemex cuántos pozos hay en Nuevo León, cuántos pozos de fracking hay, nos manda una cosa que parece una galleta con chispas de chocolate, no está todo lleno de pozos, pero aquí hay que aclarar que la definición de para Pemex, de qué es el fracking, es muy ambigua, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos nosotros una tarea y es lograr entender, ¿no? Hacer como, ¿verdad? Solicitudes más claras, jugando un poco más con Pemex de qué es para ellos el fracking. Bueno, estas son algunas de las empresas que están que ya están trabajando en Nuevo León. Pongo el ejemplo de Nuboil, porque también tenemos este tema del corporativismo verde, ¿no? La responsabilidad social. Nuboil y Verde Balam es una de las empresas que ya tiene asignación, al menos en Nuevo León. Y bueno, aquí les comparto esta bella imagen. Esto no es en Nuevo León, es en la zona de Veracruz, cerca de Chicontepec. Las playeras dicen, yo solo quiero tapizar casas, tomar café y ser Nuboil, porque somos personas muy buenas, llevamos el tema de la educación ambiental y la responsabilidad empresarial de la mano. Y reciclamos cartones de leche para que la gente no tenga frío, los engrapamos en sus casas y este proyecto va patrocinado por Nuboil. Aquí, bueno, de nueva cuenta, las áreas para licitar, para la exploración de recursos, y está temblando, ¿no? Aquí Jaime Rodríguez tomando el tubo de Monterrey 6, en Nuevo León no temblaba. Los temblores son algo que verdaderamente espantan a cualquier persona allá, no es zona sísmica. De hecho, o sea, no tienen ni un punto de zona sísmica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente ha habido varios temblores ya. Este es uno que se presentó, el epicentro en el noreste de Cadereyta, de 4 grados. Hay otros que el registro sismológico, el Servicio Sismológico Nacional no los detecta, pero las estaciones de monitoreo tejanas sí han detectado algunos muy, digamos que no tan fuertes. Y bueno, este que les mencionaba, aquí donde ven la estrellita, es el epicentro. Y este es el Pozo Kernel 1, el Pozo Batial, y acá abajo está el Nierita. Entonces, bueno, empieza a temblar en Monterrey y pues empiezan a temblar también las constructoras. Porque últimamente el desarrollo urbano va a que Monterrey crezca y crezca y crezca, pero para arriba. Entonces, es una ciudad que antes no tenía desarrollo inmobiliario vertical, ahora tiene una cantidad de desarrollos impresionantes. Y tenemos Kia. Kia es beneficiaria directa de este gasoducto Ramones. Tiene un City Gate. El City Gate es la entrada de, digamos que como llavecitas para conectarte directo al gas. Y bueno, aquí tomaría como un poquito lo que compartía el compañero Barreda ayer, ¿no? Cada coche que sale de esta planta, aquí podemos hablar de una explotación impresionante. Cada coche que sale de esta planta de Nuevo León, ¿cuánta agua se está llevando? Y bueno, el contraste es divino, porque esta es una foto oficial de Kia, ¿no? De nosotros traemos trabajo a Nuevo León. Pero aquí abajo vean todo el matorral, cómo quedó totalmente rasurado para hacer esta empresa, ¿no? Una empresa que violó MIAS, que sus manifestaciones de impacto ambiental son de lo más obscuras y turbias. Está en pesquería, y bueno, ahora el desarrollo de la ciudad está creciendo hacia esa zona, donde está el Aeropuerto Internacional de Nuevo León, y a menos de 1.6 kilómetros hay un pozo. Entonces, ¿hacia dónde está creciendo? Monterrey, la ciudad de los autos. ¿Cuántos autos tenemos ahora? Y bueno, ahora tenemos una armadora, entonces todos hay que tener un Kia nuevo.
y la calidad del aire, ¿no? Todo va vinculado, ¿no? No voy a profundizar mucho en el tema de fracking porque hablamos mucho de las afectaciones a la salud. Y ahora imagínense, tenemos la peor calidad del aire de toda América Latina. Y a eso súmenle pozos de fractura y que tenemos empresas siderúrgicas adentro de la ciudad. Tenemos a la grandiosa Ternium en San Nicolás, que también tiene su hermoso proyecto de responsabilidad social. Pero la calidad del aire de Monterrey es terrible. Si uno sube a los cerros, ve una nata gris. Y la calidad del aire es peor que la de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues con esto cierro mi presentación y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Más adelante yo creo que la presentación da para muchas dudas y ahora seguiremos con Leobardo Lechuga. Él viene de la Sierra Norte de Puebla y es afectado del gasoducto Tuxpan-Tula y su presentación se titula Amenazas e impactos ambientales derivados del megaproyecto del gasoducto Tuxpan-Tula. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Bueno, ¿de qué les vendría a hablar esta mañana? Es una historia poco conocida. Poblaciones en extrema pobreza, en estado de indefensión brutal, una empresa sumamente poderosa, un gobierno omiso, gobernantes locales ignorantes y afectaciones a por mayor. Una película poco conocida en un continente como el nuestro. Específicamente, el tema es el gasoducto Tuxpan-Tula, pero no en una métrica técnica, sino en el asunto específico de cómo impactará o está impactando ya a la Sierra de Puebla y de Hidalgo. Esta es la imagen más conocida de ese gasoducto. El gasoducto tiene una extensión que lo lleva del puerto más cercano del centro del país, de la capital del país, es decir, la Ciudad de México. El puerto más cercano es Tuxpan y atraviesa tres estados, cuatro con el Estado de México, pero básicamente es Hidalgo, Puebla y Veracruz. Ahorita vamos a ver las comunidades que tocará. Este es el tercer proyecto que el gobierno federal intenta pasar por este lugar en 200 años. El primero fue el ferrocarril de don Porfirio Díaz, que solo llegó a la población de Honey, Puebla. Honey, así como miel en inglés. Y después fue la autopista, y la autopista fue desviada por los intereses de los finqueros en la zona baja de Huauchinango, Jicotepec. Así que fue desviada brutal y diametralmente del trayecto, cosa que habría que agradecer. Pero bueno, costó un dineral establecer estos puentes y estos túneles que ahora conducen a Tihuatlán por esta zona llamada directa de la autopista. Y ahora el gasoducto. Curiosamente, cuando la gente en la antigüedad, y yo era niño, que eso es ya hace mucho, veía el proceso de convencimiento de la entrega de la tierra con los campesinos hacia el ferrocarril y hacia la autopista, la gente decía que había que ceder los terrenos porque iba a pasar el progreso. Entonces la gente entregaba su tierra gratuitamente para que pasara la vía férrea o
una carretera, una autopista, iba a pasar el progreso, por lo tanto no había que oponerse. En este caso, las cosas han cambiado mucho en muy poco tiempo. Primero les voy a decir de dónde vengo. Yo soy originario de un lugar que no requiere mucha presentación. Nos dicen los argentinos de Puebla porque nuestra tierra es extremadamente bella. Solo les pondré tres imágenes. Esta zona del estado de Puebla, la Sierra Noroeste, específicamente el municipio de Pahuatlán, Puebla, y su cabecera municipal, que es Pahuatlán de Valle, congrega a 23 pueblos alrededor que integran el municipio. Del lado derecho de la fotografía se encuentran los pueblos, las comunidades nahuas, del lado izquierdo se encuentran las ñañús o otomíes, y en la parte frontal, después de la tercera loma, se pueden observar el pueblo de Santa María Tlacuilotepec y Cuautepec, que son totonacúes. Este es un enclave indígena estratégico. Pasaron muchísimas cosas en este proceso, de histórico. Del lado derecho tenemos una población llamada Xolotla, que es el lugar donde se dice que murió el rey Xolotl. En la parte alta, coronaria, se encuentra un lugar que se llama Copila, que es donde estaba asentado el señorío y la colonia real del pueblo chichimeca. Y del lado izquierdo tenemos una población llamada San Pablito, conocida mundialmente, justamente por preservar la fabricación del papel de corteza de árbol. Es el único lugar en el mundo en el que se elabora el papel precortesiano. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, más que hablarles de lo que está sucediendo, yo quise traerles unos videos. Los voy a poner. Permítanme, porque tenemos una… Bien, ante la noticia de que el gasoducto llegaría, los pueblos empezaron a alarmarse. No estoy hablando específicamente de un pueblo como Pahuatlán, sino una cantidad de comunidades que aún no sabían si pasaría o no por ahí. ¿Cómo abriste el otro? ¿Se lo tienes en tu memoria, el video directamente? Sí. Y empezaron a alarmarse de un municipio a otro, se empezó a correr la voz que vendría un gasoducto. No se sabía bien a bien el tamaño, no se sabía la proporción, no se sabían los riesgos. Y ahí ese desconocimiento absoluto empezó a generar dos posiciones o dos maneras de plantearse ante el proyecto en las comunidades. Uno de completo rechazo y otro de un escepticismo. Bien. Y de ahí llegamos hasta la primera aparición pública de una protesta, que es esta. El 16 de septiembre pasado, la gente se reunió, se organizó y decidieron llevarle una carta al presidente municipal de Pahuatlán pidiéndole que no permitiera el paso por territorio del municipio de Pahuatlán.
Ante esta situación, el presidente municipal se escondió, corrió y se escondió en su casa, acercó su casa con la policía, solo pensaban en entregarle una carta, una solicitud. Posteriormente, se negoció la posibilidad de que esa carta fuera entregada. Sin embargo, la gente... siguió haciéndose escuchar. Esta es doña Filomena Rivera Vargas. Tiene 86 años. Es una indígena que radica en la comunidad de Montellano, en la montaña alta de Pahuatlán. Explica cómo llega la empresa y le dicen que van a quitar su casa. El tubo va a pasar por el medio de la casa. Bien, doña Filomena ha bajado de la montaña alta y ha recorrido los diferentes escenarios de protesta. Ha marchado, ha ido a la ciudad de Puebla a entregarle una carta al gobernador pidiendo que le respeten su propiedad, su jacal de madera. Ella no quiere que le cambien y le construyan una casa nueva. Ella quiere morir en ese lugar y quiere que le respeten. A pesar de eso, ya incluso se han metido a escarbar a su propiedad al verla anciana y sola. Y un tercer video para ilustrar es justamente cuando empresa y gobierno se dan cuenta de la alteración de la población, se dan cuenta de la indignación y de la reacción, curiosamente deciden hablar con ellos por vez primera. Este encuentro no fue sumamente generoso por parte del gobierno, sino que fue bastante fortuito. ¿Cómo se dio? Llamaron a las autoridades auxiliares a tener una reunión con la empresa, la Secretaría de Gobernación de Puebla y el alcalde, pero solo a las autoridades auxiliares. Las autoridades auxiliares, algunas de ellas saben perfectamente que si ellos tratan a espaldas de la comunidad, se van a ver en serios problemas con su comunidad. La comunidad no es una comunidad, digamos, hasta cierto punto dócil, sino es una comunidad que se mantiene alerta, que se mantiene participativa. Es así que le dijeron, condicionaron a sus autoridades de que la reunión debería ser en presencia de ellos. Y así sucedió. Fueron los pobladores, el alcalde intentó encerrarlos en un auditorio para poder controlarlos. Esta es la reunión o un fragmento de la reunión. Ese es el alcalde. Bien, por primera vez les mencionan una consulta llamada previa, libre e informada.
Curiosamente, la consulta carece de los tres elementos. No es previa, no es libre y no es informada, por supuesto. La presencia de la gente en este lugar habla expresamente de que no le han informado. Y, por lo tanto, es la primera vez que la comunidad se hace escuchar y dice no queremos una consulta. Es decir, los pueblos de la sierra no están a favor de una consulta, llamada, entre comillas, previa, libre, informada. ¿Por qué? Porque la empresa ya estuvo trabajando en su territorio, ya pasó, ya allanó terrenos, ya entró a propiedades. Entonces, ¿dónde está lo previo? Y obra razón en la gente, ¿no? Sus derechos no están siendo considerados. Hubo un siguiente evento, de ese evento hay mucha documentación, hay diferentes videos, yo no quise traer más para no hacer esto tan largo. Se llama la comunidad de Cristo Rey en el municipio de Tlacuilotepec. Ahí llegó la empresa con 150 platos de comida, una pantalla, sonido, sillas, ¿no? Se sentaron frente a la comunidad y les quisieron explicar el proyecto, ¿no? Y la comunidad reaccionó de la siguiente forma. Primero, nadie se sentó en las sillas. Segundo, terminada la presentación, pidieron hacer preguntas, ¿no? Y solo les voy a comentar tres preguntas. Una es, les dijeron, al la empresa llevar una oferta de trabajo, les preguntaron cuánto tiempo van a estar trabajando en esa comunidad. El ingeniero dijo 6 meses. Y todavía el joven que le preguntó le dijo, ¿no se tardarán un poco más? Y le dijo, no, incluso lo trataremos de hacer en 4. Y entonces la gente respondió, ¿y entonces cuál es tu oferta de trabajo? Además has dicho que vas a traer personal calificado para que el gas no se fugue y ensamblen bien las piezas. Nosotros no sabemos ensamblar esas piezas. Entonces tú lo que me quieres es para que yo corte mi monte, para que lo derrumbe. Tú para lo que me quieres es para que yo vaya y asesine mi bosque, mi forma de vida. Es un poco difícil poder explicarle a la gente urbana la vida de un campesino que vive de la naturaleza. Lo vemos en películas, sí, pero lo vemos, pero vivirlo allá, saber que ellos recogen leña, van por agua, consumen lo que el bosque da, hablando desde hongos, frutas, vegetales, se curan con hierbas medicinales de las cuales tienen perfecto conocimiento. Es decir, la comunión con la naturaleza ni siquiera puede llamarse comunión. El ser rural es parte de la naturaleza, ¿sí? Y no podemos ver a un animal silvestre ni estudiarlo como si estuviera enjaulado. Es decir, no se pueden estudiar a los animales dentro de las jaulas de un zoológico, porque ya no están en libertad, ya no tienen el comportamiento, ¿no? Aquí el ser humano tiene una perfecta armonía con la naturaleza. Entonces, lo están contratando para que vaya a derribarla. Lo segundo que les dijeron es que los ingenieros dijeron, una pregunta expresa es si conocían la flora y fauna local. Y ellos contestaron que sí. Entonces, una persona les dijo, denme el nombre de una planta. Y no la supieron. Lo tercero fue algo que es hasta cierto punto lógico y de sentido común. Les dijeron, miren, cuando una persona agradable a nuestro parecer viene a nuestra comunidad, nosotros o tomamos de nuestra comida o preparamos comida especial para recibirle, así sea una doblada con frijoles. Es lo que tenemos y lo compartimos. Es una manera de decirle, eres bienvenido. Por lo tanto, no entendemos el que ustedes traigan toda esta comida. Es un insulto. Porque o nos tratan de muertos de hambre, o nos vienen a ofrecer que mediante un taco
nosotros cambiemos nuestro criterio. Un bocado, que pues, lógico es diferente al que nosotros comemos, ¿no? Es un bocado de preparado y de manera distinta. Y les pidieron retirarse. Este evento que ocurrió en esta comunidad Cristo Rey, también conocida como, o popularmente conocida como El Muñeco, está perfectamente documentada en videos, son videos largos, ¿verdad? Pero, bueno,